Chloé Capucine, Daphné, Jasmine. Salut à tous, soy Marianne de Franchute Connexion. Hoy vamos a estudiar equivalentes franceses de expresiones que usas diariamente en español. Son importantes porque como en español se usan todo el tiempo, pero también porque es imposible traducirlas literalmente o adivinarlas cuando las encuentras por primera vez. Siéntate, apunta y c'est parti. Il faut es una navaja suiza en francés porque se usa para decir me toca, hay que o es necesario. Es una forma muy común. Hay dos construcciones, la más simple, il faut más infinitivo. Esta construcción tiene el sentido de hay que o es necesario en un sentido general. Por ejemplo, il faut faire attention, hay que tener cuidado. O il faut dormir tôt pour ne pas être fatigué, hay que dormir temprano para no estar cansado o cansada. La otra construcción se usa en el sentido de me toca hacer algo, debo o tengo que hacer algo. O sea, no es una generalidad, sino algo específico a alguien. La construcción es diferente y un poco más elaborada porque es il faut que más subjuntivo. Por ejemplo, il faut que j'aille à la banque maintenant, elle ferme dans 30 minutes. O sea, tengo que ir al banco ya, cierra en 30 minutos. De otra forma, il faut que je prenne mes cours de français au sérieux pour progresser. Tengo que tomar mis clases de francés en serio para progresar. La particularidad del verbo falloir es que solamente se usa con il. Por ejemplo, no puedes escuchar je faut. Eso no existe. Para acordarte de este detalle, puedes pensar que es como hay en español. El venir de no se debe confundir con finir de. Es importante hacer la diferencia porque hay un matiz entre los dos. Venir de faire quelque chose es cuando acabas de hacer algo. O sea, lo hiciste hace poco tiempo. Something you just did en inglés. Puedes decir, je viens de parler avec Cédric, il va bien. Acabo de hablar con Cédric, está bien. O, je viens de faire une séance de sport. Acabo de hacer una sesión de deporte. Finir de se usa para decir que terminaste, terminas o vas a terminar una tarea o una acción. Por ejemplo, je finis de manger et je t'accompagne au coiffeur. Termino de comer y te acompaño al peluquero. O, je vais finir de travailler plus tard, j'ai beaucoup de travail. Voy a terminar de trabajar más tarde, tengo mucho trabajo. Acuérdate de esta diferencia porque en francés usamos ambos muchísimo. Finir de y venir de. Je trouve que en español sería como me parece que. Es una noción muy amplia que tiene muchos pequeños matices, así que la puedes usar para decir lo que piensas, lo que crees, lo que juzgas, lo que consideras, la impresión que tienes, etc. Por tener tantos sentidos, esta expresión se usa muchísimo. Te voy a dar unos ejemplos para que veas cómo el sentido puede cambiar un poquito. Je trouve que ce pantalon est joli. Pienso que este pantalón es lindo. O, je trouve que cette personne est honnête. Tengo la impresión de que esta persona es honesta. También, je trouve que tu n'as pas bien joué pendant le match. Considero que no jugaste bien durante el partido. Y je trouve que la vie n'est pas toujours facile. Creo que la vida no siempre es fácil. Así es súper útil conocerla por todos los sentidos que puede expresar. Por ejemplo, si te olvidas de un verbo como considérer o creer, puedes usar sin problema je trouve que.
Arriver a faire quelque chose es como poder ser capaz de alcanzar o lograr a hacer algo. Tiene varios sinónimos como réussir a o parvenir a, pero se usa más porque es menos formal que parvenir a y porque réussir tiene también el sentido de tener éxito. Entonces, para las cosas de la vida cotidiana, las cosas sencillas, privilegiamos el uso de arriver a. Por ejemplo, tu peux m'aider, je n'arrive pas à ouvrir la bouteille. Me puedes ayudar, no puedo abrir la botella. La puedes usar para decir ser capaz de hacer algo. Por ejemplo, tu arrives à chanter et danser en même temps. O sea, eres capaz de cantar y bailar al mismo tiempo. También si quieres decir lo puedo, lo logro, lo alcanzo, etc. Bueno, para no repetir toda la frase, vamos a usar el famoso pronombre y. En este caso vas a decir j'y arrive o je n'y arrive pas. Por ejemplo, tu arrives à changer l'ampoule de la salle de bain tout seul? Oui, j'y arrive. O sea, ¿alcanzas a cambiar la bombilla del baño solo? Sí, lo alcanzo. Una técnica para acordarse del sentido de la expresión es de pensar que arriver significa llegar y arriver a significa poder, alcanzar, lograr, etc. Porque llegas a tu objetivo o al éxito. El s'apprend es súper importante porque si usas otra expresión o otra palabra, no va a sonar francés. De verdad es la expresión para expresar la idea de se demora, se tarda o tomar tiempo. Además, se usa todo el tiempo, por todo el mundo, en cualquier situación de la vida. La construcción es s'apprend más duración. Por ejemplo, s'apprend 2 heures. Se demora 2 horas. Es como decir 2 heures son necesarias. 2 horas son necesarias. Pero no usamos mucho esta forma, preferimos el s'apprend. Por ejemplo, s'apprend 2 jours pour réparer la voiture. Se demora 2 días para reparar el carro. En español se escucha me demoró, nos demoramos, etc. con varios sujetos. En francés, de nuevo, hay un ligero matiz. Si dices esta forma, por ejemplo, je prends 30 minutes, me demoro 30 minutos, bueno, se usa más bien cuando decides dedicar X tiempo a una cosa. Por ejemplo, je prends 10 minutes pour répondre à mes mails et après je t'écoute. O sea, me demoro 10 minutos respondiendo a mis correos y después te escucho. Pero si es una acción que realizas sin tener control sobre el tiempo, vas a usar ça me prend. Por ejemplo, ça me prend une heure pour aller à l'université. Me demoro 1 hora para ir a la universidad. Es más lógico para nosotros de esta forma. Y bueno, puede ser una duración y también puedes decir ça me prend la journée, me demoro el día, ça me prend l'après-midi, me demoro la tarde, etc., etc. Bueno, espero que estas expresiones te ayuden a entender un poco más la lógica en francés. Coméntame si quieres subtítulos en francés para los próximos videos para que puedas trabajar el vocabulario. No te olvides de suscribirte al canal para apoyarme y darle like al video. Nos vemos la próxima vez. ¡Salut, salut! Des bouquets fleurissent, des bouquets fleurissent, tombeaux de narcisses.